Buenas tardes, soy Víctor Esparza Maya, candidato a la presidencia de México, del partido Nací de Esta Manera. Señor presidente, yo quiero... Personalmente yo creo que sí lo legalizaría, siempre y cuando sea por casos especiales. Esto puede ser ya sea por alguna violación que haya sufrido la persona o la víctima, o bueno, analizaríamos específicamente el caso. Pero sí, yo pienso que realmente el aborto lo legalizaría solamente para casos especiales, como es en este caso la que sea víctima de violación la persona. Yo quiero pedirle por favor que pavimenten las calles de mi barrio. Yo legalizaría en toda la República Mexicana el matrimonio gay. En todos, porque todos tenemos derecho a gozar del amor completamente. ¿Cómo, dónde vive usted? Yeah, yeah, yeah. El consumo de drogas, bueno, yo estoy a favor de legalizarlas, ya que evitaríamos muchos problemas en nuestro país y además, como quien dice, sí las legalizaría, pero siempre y cuando haya un límite de consumo, ya sea puedes consumir un nivel o dos niveles. Además, cada quien sabe lo que hace con su vida. Señor presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques. Privatización de Pemex. En contra. ¿Qué es eso? Que nos arreglen los parques de mi barrio. Estoy a favor, siempre y cuando sea... En casos específicos, analizaríamos muy bien el caso, pero sí, sí legalizaría lo que es la pena de muerte. Aquí en la colonia todo está cada vez más caro. Generaría mayores empleos, ya que permitiría que se abriera los negocios en un lapso de menos tiempo. Aquí en México la legalización de abrir un negocio se produce de un mes o más. Entonces yo crearía un sistema más fácil, el cual les facilitaría abrir un negocio más rápidamente, y con esto generaríamos mayores empleos. Andan por las calles, fueron, son, no serán un día de la policía. Para mí, veríamos la necesidad de reclutar gente que realmente quisiera defender el país y cuidar de él, obviamente. Que aquí vivimos con usted. Yeah, yeah, yeah. Aquí nunca... Bueno, yo implementaría diseño de modas a las escuelas públicas. Y además, también implementaría más lo que es el arte en las escuelas públicas. Realmente, cuando yo estuve en la prepa, sí vi mucho que necesitamos este tipo de cosas, ya que muchas veces lo que es el arte te enseña más que muchísimas otras cosas. Y robas para hacerte más millonario, sacas un amparo. Mayor facilidad a lo que son ingresos de seguros médicos y medicinas. De esta manera la gente podría tener más ingresos, o bueno, más bien, de esta manera las personas ya no se preocuparían tanto de tener un seguro, de conseguir un trabajo, o muchas veces hacer todos estos trámites, ya que muchos trabajos sí te dan la facilidad del seguro social, pero sí te dan la facilidad del seguro social, discúlpenme, pero tú tienes que ir personalmente a hacer el trámite. Realmente yo buscaría mucho que las empresas hicieran ese trámite por ti, ya que algunas veces no tenemos el tiempo necesario para realizar estos trámites. Lo mismo que a mi padre, a ver qué le parece a usted. Yeah, yeah, yeah. Bueno, en este caso, para los empleos, yo daría mayores facilidades a las mujeres que tienen, a las mujeres que son madres solteras, disculpen, y que tienen hijos pequeños, de 1 a 5 años. Esto es ya que muchas veces los hijos pequeños, o los bebés, más bien,
se enferman y realmente muchas veces no tienen el tiempo de ir a trabajar ya que sus hijos se enferman o así. Le dan mayores facilidades, no sé, en las empresas entregando un comprobante de que efectivamente tienen un hijo de esta edad, que como les comento sería de 1 a 5 años. Y pues realmente sí sería muy bueno, ya que muchas veces en las empresas, cuando las mujeres tienen hijos pequeños, no ven esa necesidad. Realmente simplemente dan de baja a las personas porque tienen muchas faltas. Y realmente las personas, en este caso las mamás solteras, no están faltando porque quieran, sino porque realmente tienen esta necesidad de faltar. Por favor, que no estén tristes las calles de mi barrio, como las calles de... Bueno, yo sí sé leer. Y lo mejor de todo es que no tengo hijos que estén criticando por redes sociales a las personas que me están criticando. Realmente creo que más gente me va a criticar por hacer este video. Bueno, al menos no tengo hijos que le llamen prole a las personas que me critican. Yo quiero una república mexicana llena de igualdad. Yo daría igualdad a lo que son a mujeres tanto como a hombres. No daría favoritismo a ninguno de los sexos. Esto quiere decir que quiero derechos tanto iguales, tanto como para mujeres como hombres. No quiero diferencias, también así como en los trabajos. Una mujer también se puede hacer cargo del trabajo de un hombre, tanto como el hombre se puede hacer cargo del trabajo de una mujer. Realmente necesitamos más igualdad en este país, y por eso yo buscaría realizar mayor igualdad. Yo como presidente haría lo posible porque Wirikuta no se vendiera. Hace unas semanas realmente me enteré de este caso y sí me interesó mucho, ya que es un desierto el cual es una joya en nuestro país, por así decirlo. Es un verdadero tesoro y sí me importa mucho el hecho de que la quieran vender. Y sí haría lo posible porque Wirikuta no se vendiera. Y bueno, realmente ya hablando en serio, yo creo que el día de las elecciones votemos realmente por quien creamos que es lo mejor para México. Y votemos por quien creamos sea lo mejor para este país. No por las demás, no por el candidato que las demás personas votan, sino por quien tú realmente quieres. Si no quieres votar, al menos anula tu voto. Es importante saber la decisión de todos. Y bueno, qué mejor que votando, o bueno, anulando nuestro voto. Realmente yo no sé aún por quién votar, pero bueno, vota y pues si no te convence ninguno de los candidatos, vota por mí. No, pero en serio, voten por quien ustedes quieran.